Finalizamos nuestro encuentro de familias con la celebración de la Eucaristía. Queremos poner en la mesa del altar la realidad de la familia hoy, con sus luces y sus sombras. También nuestra ilusión y compromiso de trabajar por potenciar la vida familiar. Reconocemos que nos han tocado momentos difíciles respecto a la institución familiar y matrimonial. Ciertamente es Jesús el que nos une y nos acoge. Nuestro encuentro personal y comunitario con Él hará posible el sueño de una familia según el plan de Dios. Que la alegría del amor sea la vida de la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Tenemos la costumbre de iniciar el Adviento encendiendo lo que llamamos la corona del Adviento, que aquí en la parroquia de Agüimes la tienen muy, muy visible. Es muy notoria esta corona, cuatro farolas que van poniendo cada vez más luz en el ambiente. Cuando faltan todavía 4 semanas, al principio de esta primera semana encendemos un poquito de luz. Después encenderemos un poco más, 2 luces. Después 3 luces. Y después 4 luces. Porque el Señor estará tan cerca de nosotros que nos llena con su luz. Esa luz es Cristo. Y esa luz que hoy encendemos por primera vez, la primera vela que encendemos, significa también nuestra actitud de salir al encuentro de Cristo, nuestra luz, llevando en las manos, llevando en el corazón este deseo de iluminar. Oremos al Señor para que estos mejores deseos de cada uno de nosotros y de nuestras familias se cumplan. Profeta Isaías, visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor.
será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos a alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus del Señor. Vamos a alegres a la casa del Señor. Según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están las tribus, los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos a alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Vamos a alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos a alegres a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, daos cuenta del momento en que vivís. Ya es hora de espabilarse, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo, y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos deseos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: lo que pasó en tiempo de Noé pasará cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán muriendo. A una se la llevarán y a otra la dejarán. Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos todos, hace pocos días, así como esta mañana, hacía mención de una noticia de periódico
que sabía que tenía mucha importancia, ¿no? También habréis quizá oído una noticia, una señora que en Murcia ha conseguido la licenciatura en química a los 91 años, o 90 años, ¿no? Algo de esto, ¿verdad? La licenciatura en la universidad a los 90 años. Los mayores, ¿sabéis en qué se distingue un mayor de un joven? En que los mayores siempre hablan del pasado porque no pueden hablar del futuro. Y los jóvenes, como no tienen pasado, entonces una de dos, o hablan del presente que están viviendo, o los que son de verdad jóvenes, los que tienen el coraje de ser jóvenes, entonces estos hablan en futuro. Haré, iré, me juntaré con este, estudiaré esto, haré aquello. Precisamente la desgracia que tenemos en la cultura de hoy es que le pone cada vez las cosas más difíciles a los jóvenes para que conjuguen los verbos en futuro. Porque muchas veces la situación que viven es tan escasa que dice, yo no puedo hablar en futuro. Esta mañana lo veíamos como muchas veces la razón por la que jóvenes no se casan era esta. ¿Por qué digo esto del futuro, del pasado, del presente? Porque esto no depende del carnet de identidad. Perdonad, no depende del carnet de identidad. Ahí tenéis esa mujer con 91 años que hasta estos 91 años habrá estado conjugando los verbos en futuro. Vamos, si a mí esta abuela, con 90 años, me dice, la semana que viene me tengo que examinar de química carbónica de tercer grado. Yo la miro así y digo, esta está para Francisco I. Ah, no me lo creería. No me lo creería. Pensaría que estaba para remate, de lo que remate. ¿Cómo se va a examinar de química carbónica? Quita hombre. Pues sí, señor. Se examinó de química carbónica y de química no carbónica. ¿Por qué? Porque era capaz, a pesar de su carrera de identidad, de hablar en futuro. Y sin embargo, hay jóvenes que no son capaces de hablar en futuro. Ya veremos. Oye, vamos a ir a tal. Ya veremos. Pues ya veremos. Ya veremos significa tantas cosas. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy el profeta Isaías, en una situación del pueblo que empezaba a ser preocupante, no en una situación feliz y bollante, no, en una situación del pueblo que empezaba a ser preocupante, habla, como todos los profetas hablan, en futuro. La situación empezaba a ser preocupante para el pueblo israelita porque tenía a la derecha del mapa a Siria y a la izquierda del mapa a Egipto, dos señores imperios, los dos queriendo merendarse a un estado ridículo que había en medio, que era el pueblo palestino. Pero ridículo. Entonces, en esas situaciones, hablar de futuro era decir, este está loco. Y hay que repasar y darnos cuenta. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor. Hacia él confluirán los gentiles. Es decir, los asirios y los egipcios que nos rodean como amenaza vendrán al monte de Sion, pero no con las armas para dominarnos y acabar con nosotros. No, porque después dirá, de las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Es decir, las armas de guerra las convertirán en instrumentos de labranza, en instrumentos de trabajo agrícola. Porque no habrá guerras. No alzará la espada pueblo contra pueblo.
Pero a mí lo bonito es que oír esta palabra hacia él, hacia el monte de Sion. El monte de Sion es el monte en el que está edificada Jerusalén. Jerusalén está sobre un monte, es el monte Sion. Hacia él confluirán los gentiles, es decir, estos pueblos que nos rodean y que son paganos y que consideramos como enemigos, vendrán a nosotros. Caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor. El Señor nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. ¿Ustedes creen que hoy la gente está por la labor de decir: vamos a la iglesia, porque allí encontraremos la luz que necesitamos para orientar los pasos de nuestra vida? Vamos a la comunidad cristiana de nuestro pueblo, a la parroquia, a preguntar qué es lo que tenemos que hacer en estas y en aquellas circunstancias. Ellos saben cómo comportarse. ¿Ustedes creen que esto lo podemos decir? Pues es lo que nos invita a decir el profeta Isaías. Vendrán todos esos que nosotros condenamos, vendrán. Hay muchos que sí que vendrían. Hay muchos que sí que vendrían si nosotros tuviéramos actitudes de acompañamiento, actitudes de acogida, si supiéramos decir una palabra que brotara de un corazón creyente, iluminado y fortalecido por la luz de Cristo y el Espíritu Santo. Hay algunos, hay muchos que sí que vendrían. Es más, algunos hoy están fuera porque nosotros, de alguna manera, los echamos. Algunas veces con nuestra intransigencia, algunas veces con nuestras malas caras, algunas veces diciendo: este que está sentado al lado de mí, ese cree que puede estar aquí como todos los demás, sin más. Por eso, todo lo que hemos dicho esta mañana y que el Papa nos manda como un mensaje precioso, realmente es un programa de Adviento. Es verdad que nos damos cuenta de cuántas asignaturas no tenemos el certificado de aprobado. Y os decía esta mañana, de algunas ni nos hemos matriculado. Se puede hablar en futuro, como esta señora de Murcia, cuando las asignaturas que tenemos pendientes ni siquiera nos hemos matriculado. Ni siquiera hemos tenido el valor de decir: estas son asignaturas que tenemos que aprobar. Mirad, este es el lenguaje de la esperanza, es el lenguaje de la juventud, es el lenguaje que nos permite poner en nuestros labios la fuerza y la luz del Señor. Por eso hoy el mensaje no es un mensaje optimista, porque sí, voluntarista, ¿eh? Que sí, hombre, que sí que podemos. Pues mirad, no, hermanos, poder, poder, poder no podemos, ¿eh? Sin alusiones. No, no, sin alusiones. Poder, 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 no podemos, de verdad. Pero estamos esperando al Señor. Esperamos al Señor. Estamos esperando al Señor. Hoy hemos empezado a encender su luz en nosotros. Y eso lo tenemos que ir haciendo todos los días. El Señor viene a nuestro encuentro. Es verdad que Él sabe que cuántas veces ha venido ya a nuestras vidas y no hemos estado a la altura. Pero Él es joven y habla siempre en futuro. Y cuando nosotros lo echamos o nos distanciamos, Él siempre dice: volveré. Él habla en futuro. Él siempre habla en futuro. Cuando nosotros miramos para atrás, nos acordamos de las debilidades de los demás o de nuestras propias debilidades, Él se olvida. Lo del pasado se le ha olvidado. Ya os conté aquello, ¿verdad? Y de la señora aquella del pueblo, que andaba siempre castigando al cura, diciéndole que el Sagrado Corazón le había dicho que, le había dicho acá, en la noche, que la veía todo el, la señora que veía el Sagrado Corazón todos los días. Y el cura estaba ya hasta harto de la señora. Hasta que le dijo: mire, no me creo que usted vea el Sagrado Corazón, pero vamos a ponerle a prueba.
pregúntele usted al Sagrado Corazón cuáles son mis pecados. Y si acierta, es que sí que habla con el Sagrado Corazón. Y como yo sé cuáles son mis pecados, dígale al Sagrado Corazón que se los diga. Y al día siguiente volvió la señora. Y le dijo el cura, ¿qué? ¿Ha hablado con el Sagrado Corazón? Dice, sí. Dice, ¿y qué le ha dicho? ¿Cuáles son mis pecados? Dice que no se acuerda. Y el cura dijo, pues no sé si verá el Sagrado Corazón, pero teología sabe por un tú. El Señor es el que no habla en pasado. Él habla en futuro. Él habla en futuro. Y eso que es consciente de cuántas veces hemos cerrado la puerta, de cuántas veces a él o a los demás. Este trozo del Evangelio de hoy es un largo discurso que tiene Jesús en el Evangelio de San Mateo. Es un discurso que prácticamente empieza con un pequeño viaje que hace Jesús a la montaña que hay enfrente de Jerusalén. Al otro lado del torrente se ve Jerusalén allí. Allí hay hoy día una capilla. Esa capilla se llama Dominus Flet. El Señor lloró. Es el Señor, es donde el Señor lloró viendo a Jerusalén. Le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina recoge a sus polluelos? Y no has querido. Y no has querido. Jesús sintió el fracaso de su propia actuación. Y por eso, mira, pero Él a nosotros, como Señor resucitado, nos habla siempre en futuro. Él es consciente de cuántas veces nos ha querido reunir. Y por eso precisamente toco estas palabras de Jesús al final de su trabajo en el Ministerio de la Anunciación del Evangelio. Lo toco porque saben que el plan pastoral de este año es Jesús y su Evangelio nos reúnen. Jesús y su Evangelio nos reúnen. Jesús lloró así sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Y no has querido. Pues bien, esto es el pasado. Pero el Señor ahora vuelve a decir, vamos adelante. Vamos adelante. Estoy cerca. Estoy cerca. Vivid como hijos de la luz. Y empezamos otra vez a pronunciar los verbos en futuro. Porque independientemente de la edad que tengamos, de pronto nos ha nacido una corrección en el carnet de identidad. Somos jóvenes. Y cuanto más cerca estemos del Señor, más jóvenes seremos. Y entonces podremos de verdad hablar en futuro. Por todas las familias, que cada uno de sus miembros colabore en construir un hogar en el que el amor, el diálogo, la confianza y el respeto mutuo se fomenten día a día. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los padres, para que sepan ser ejemplo de vida cristiana y comprendan las dificultades de sus hijos en el mundo actual, acogiéndoles con amor y corrigiéndoles con firmeza. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los hijos, para que puedan tener en la familia un ambiente de cariño, de diálogo y comprensión que les permita crecer en valores humanos y cristianos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los abuelos, para que sepan transmitir su experiencia de fe y de vida, y su sacrificio se vea recompensado con nuestro cariño y agradecimiento. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los matrimonios rotos o que pasan por momentos difíciles encuentren el camino de reconciliación personal y familiar que necesitan. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que apueste por potenciar el trabajo en favor de las familias. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración.
por los gobernantes, para que trabajen con honradez y elaboren leyes que favorezcan y protejan la familia en todos sus valores. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Esta mañana hablábamos de este pequeño proyecto que hemos iniciado con las catequesis que hizo el Papa Francisco desde el 14 al 15. Yo quiero ponerlo, pero como un símbolo, presentárselo al Señor como un símbolo de todas esas asignaturas que tenemos pendientes de cursar, de examinarnos y de aprobar. Todas esas que mencionábamos esta mañana. Quiero poner nuestros intentos y nuestra capacidad de compromiso en las manos del Señor para que Él potencie nuestra debilidad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Mira nuestra pequeñez y concédenos la abundancia de tu Espíritu, que nos haga jóvenes de corazón. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Señor, acepta este pan y este vino, escogidos de entre los bienes que hemos recibido de ti, y concédenos que esta Eucaristía, que nos permites celebrar ahora en nuestra vida mortal, sea para nosotros prenda de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos manifestará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de tu reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, y a su servidor, el Papa Francisco, a nuestro pastor y obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Recuerda, Señor, a tu hijo Juan, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia, y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El difunto Juan, sacerdote, que nuestro hermano Santiago acaba de nombrar, es don Juan Romero, don Juan Romero, que falleció ayer, Moreno, que falleció ayer a mediodía. Últimamente estaba en la parroquia de Santa María del Mar, ayudándole a don Nicolás Monchi. Digo porque esta mañana me han dado otro nombre, me han dicho aquí, ¿ha muerto de verdad don Juan? No, no era ese, era yo. También murió hace 3 o 4 días don Juan Castellano. Y hacemos bien en recordar a los hermanos sacerdotes que van dejando su lugar entre nosotros. Pero habrá que pensar en chavales o jóvenes como los que pueden ser vuestros hijos, para que esos sitios vacantes estén ocupados. Sí. Hoy vamos a ofrecerle al Señor este Padre Nuestro poquito con esta intención. Recordamos a los sacerdotes que nos dejan y pedimos al Señor que nos envíe sacerdotes. Él es Padre. La Iglesia necesita también padres, padres que sepan estar con las comunidades haciendo ese oficio precioso que vosotros hacéis en vuestras familias. Pidamos al Padre de los cielos que nos dé vocaciones y pidamos al Padre de los cielos que a todos nos haga sentirnos de verdad este don suyo, que es el sentir vivo y don de la paternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De paz. Y en el corazón, prueba mi.
Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos, con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. El Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. De aquí un largo capítulo de acción de gracias al Señor, sobre todo, porque nos ha convocado y nos ha reunido al principio de este tiempo de Adviento, como siempre. Para darle gracias por los dones que recibimos y por esta convocatoria y por este encuentro. Este encuentro que se puede hacer gracias a mucha gente. Y ya han visto ustedes que aquí, y lo que no han visto, lo han visto y lo que no han visto. ¿Quién ha pintado aquello? ¿Quién ha pintado aquello de allá? ¿Quién ha comprado? ¿Quién se ha preocupado? ¿Quién tal? Empezamos por esta casa. Empezamos, es un lujo. ¿Verdad? Es un lujo. Es un lujo tener una casa como esta, tener un salón de actos como este, tener unos patios como estos, tener unas mesas como estas, tener una atención y un servicio de que podemos disponer, ¡hala!, como si estuviéramos en casa. De todo, de luz, de aire, de todo. Bueno, pues la damos gracias, ¿no?, a los responsables de este centro. Esta señora que hay ahí es la presidenta del patronato que rige este centro. Por eso le damos gracias de corazón por abrirnos las puertas de esta casa para usarla como queramos, como queramos. Pero después, ¿cuántas personas concretas, verdad? Yo las quisiera materializar. Pues en este coro, y es porque hay personas mayores y personas pequeñas, que esto es muy bonito, pero yo, se me olvidarán todos los nombres. Lo materializo en ellos. Lo materializó en Pedro y en Mariluz, ¿no? Y en todos los que con ellos han estado trabajando muchas horas, en hacer los dibujos que hay abajo, ahí donde nos habéis puesto a hacer las tonterías esas que salís y que después colgáis en Twitter y colgáis en Internet, y que por eso el obispo no quiere ponerse la melena, porque enseguida lo sacáis por ahí los medios, y a los 4 días pues está dando vueltas por el planeta terráqueo, y menos mal que con esas melenas uno no se distingue, porque habrá gente que lo verá y dirá, que ese es Paco, que va, hombre, eso. Es incapaz de ponerse eso, es incapaz de ponerse eso, pues por eso, pues todo lo que han pintado, todo lo que han hecho, todo lo que han trabajado, por los curas que se han dejado sus parroquias y se han venido para acá, por los curas que hubieran querido venir, pero que han ido al entierro de esta tarde, precisamente a las 4, al entierro de don Juan, ¿no? Por todos los curas, por todas las vocaciones. ¿Ustedes saben que el principal enemigo de la vocación de los hijos son los padres? No se crean ustedes que son los pérfidos fariseos, Son los padres. Son los padres. Que en cuanto llega un hijo y le dice, el caso es que estoy pensando, tú aquí no tienes que pensar, aquí pienso yo por ti. Y pues el caso es que yo estoy pensando, mira, tú sácame una carrera y cuando me hayas sacado una carrera, hablaremos. Sí, hay muchos modos, Tanto para la vida sacerdotal como para la vida consagrada de las chicas, sí, pero el principal enemigo, el principal obstáculo que hay que superar. Y como ahora muchas veces pues se tiene el hijo único, la hija única, pues el hijo único, madre mía, se me acaba el apellido, se acaba el apellido, hijo mío. Y entonces pues eso pasa a veces, ¿no? Que eso, antes pues había 10.